Reni vivió en medio de grandes contradicciones. Le tocó vivir enormes crisis familiares, laborales y judiciales. Pero al mismo tiempo, su gloria profesional lo llevó a la cúspide. Por 20 años ejerció un dominio absoluto sobre la televisión de nuestro país. Fue el mejor en todo lo que hizo y pudo conocer en sus miserias y grandezas el verdadero precio de la fama. Esta es su historia. Amigas y amigos, encantado en saludarles como todas las semanas. Vamos a entretenerles, tenemos un gran espectáculo para usted. El 11 de diciembre de 1928 fue un día de grandes y graves acontecimientos para la familia Otolina Pinto. La inmensa felicidad que trajo al hogar la llegada de un hermoso y sano varón, Reinaldo, parecía imperturbable para una familia integrada por el lado paterno por inmigrantes italianos llegados a Venezuela a finales del siglo XIX. Pero también comenzó un duelo del cual Francisco Otolina, el padre, jamás se recuperaría totalmente. El parto no había sido normal y la madre, Ana Mercedes Pinto, pronto moriría, dejando al niño Reinaldo huérfano de madre y sin el calor de la constante presencia paterna. A partir de ese momento, el niño creció feliz al lado de una familia ítalo-venezolana, amante de sus tradiciones, con fuerte disciplina de trabajo, absoluto apego a los valores familiares y amor por las artes, especialmente por la música. Comenzó su amor por la radio en su propia casa, viendo a su abuela María, que tenía un radiofilco muy grande. El héroe de él era Foss Anderson y Pancho Pepe Crocker, que ese iba a ser muy amigo de él después. Entonces los veía y los imitaba y tal. Un día de agosto de 1934, abuela y nieto viajaban hacia la capital en el gran ferrocarril de Venezuela. Llegaron a Caño Amarillo, donde los esperaba Pancho, el padre de Reinaldo. Era la famosa y añorada Caracas de los Techos Rojos, la que escogió la familia para instalarse, así que la nona María procedió a inscribir a su nieto en el Colegio La Salle, en Altagracia. René era un sacaletón caraqueño, alegre, muy alegre. No era bandido, no había que castigarlo. Yo no recuerdo haber castigado a Reni nunca. En ese liceo castigaban a los muchachos que se portaban mal. Fue un buen estudiante. No es que fuera un estudiante sentado con sus libros, no, pero era un buen estudiante. Se cumplía con sus deberes. Nunca lo castigamos. El joven mostraba un carácter rebelde que derivaba en faltas graves a las normas del hogar, así que comenzó a recorrer colegios, cada uno de ellos más estricto en su régimen disciplinario. Reni no era de mal carácter, Reni lo que era que cuando las cosas no estaban como él quería y él no encontraba la razón, porque si tú dices, bueno, vamos a grabar, se cayó la cámara, bueno, no se puede grabar, pero si él dice, vamos a grabar, y el camarógrafo dice, un momentico, que es que todavía estoy aquí chequeando, no vale, pero si yo tengo, ya tú tuviste todo el tiempo, ¿por qué tú no? Cuando yo bajo es para grabar. Él explotaba, porque él exigía al personal, todos los técnicos, pero él explotaba, pero de igual manera bajaba la guardia rápido, ¿no? Porque él también tenía sentido de humor, pero era muy estricto. En aquel momento, reflexionarían luego sus amigos de aquellos tiempos, no se percatarían de que aquella aparente desorientación, aquel carácter inquieto, mostraban una ambición que no podía satisfacerse con sendas obligatorias y trazadas de antemano. René quería ser el mejor en todo. Él era creyente, pero no era religioso. Y eso lo decía él. Yo le dije, mira, si tú fueras religioso, no, tú estás en la vida para otra misión, no para la religión. Si fueras religioso, serías cura. Y si fueras cura, serías papa. Porque así era de bueno él. Ello planteaba la búsqueda de otros caminos y esa necesidad sería crucial para su futuro anclaje en la radio y la televisión como el archifamoso animador René Otolina. Era un gran maestro de esto, entonces era un señor número uno en todo, en anunciar un producto, por muy chiquito que sea el producto o muy grande que sea el producto, él le daba una categoría porque él creía en ese producto. Cuando creía en un artista lo ayudaba muchísimo. La canción es Magdalena, aquí está la música, Mirna. Era una mezcla de presencia, de saber decir, de saber hacer, de convicción. Era un hombre que convencía, pero no convencía porque quería convencer, es que lo que él decía era convincente. Era una persona que le gustaba, era perfeccionista, era implacable para su trabajo, en su trabajo era implacable, como amigo era excelente, pero como jefe era implacable. No perdonaba una falla. Hubo sucesos que marcaron su vida, como la pasión de su abuela por la radio y la transmisión, control remoto, del discurso de López Contreras después de la muerte de Gómez.
Durante esa etapa, Reni fue testigo del profundo cambio que se suscitaba en el país, tanto en el orden político y económico, como en el sostenido desarrollo de los medios de comunicación social, los cuales comenzaron a afianzarse a partir de 1942. Y no escapó a su inteligencia precoz que la gran ventaja del medio radial consistía en que los mensajes eran transmitidos en forma simultánea e idéntica a un número elevado de personas. En el año 45 hace una prueba en Radio Caracas Radio, que ya era ser a su vocación, y lo aceptan. Él dijo que era locutor, cosa que no era verdad. Y bueno, allí se da cuenta Ricardo Espina de que él no tiene título locutor y le prestan el dinero, 45 bolívares. Era mucho dinero en esa época, él ganaba 60 bolívares al mes. Y con esos 45 bolívares, pues pagó los derechos al Ministerio de Comunicación. Y cuando le van a entregar el título, viene por un cambio violento de gobierno. Medina sale del poder por vía de un golpe de Estado y asume Rómulo Betancourt. Y bueno, eso le impacta muchísimo, ver los cambios políticos. En ese momento tiene Reni 17 años. Reni ya se había hecho popular entre las muchachas de Caracas y era invitado a toda clase de festejos. Algunas veces animaba, hacía de presentador, formaba parte de cuadrillas en fiestas de quinceañeras. Lo cierto es que ese joven, delgado como un hilo, con inmensos lentes de carey y una boca grande siempre sonreída, como lo describió una amiga, no tenía miedo escénico y su voz grave y fuerte ya se imponía sobre todas las demás. Un joven de gran iniciativa, brillante y muy expresivo. Hacía su aparición el número uno. Él no solamente tuvo cultura desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista personal. Impuso una manera de hacer televisión y de hacer radio. Reni ha sido, primero, el gran maestro de artistas en este país, el gran maestro de animadores, o sea, la categoría de aquel hombre, la voz, la presencia. Reni era un verdadero fenómeno, adelantado a su tiempo. Reni era un trabajador incansable. Yo lo recuerdo entre show y grabación, de los shows diarios, sin zapato, con las piernas montadas en el escritorio y las manos hacia atrás así. Caí ahí, estaba pensando en qué iba a hacer, no sé, a lo mejor dentro de 2 meses, 3 meses, porque ya lo de este mes lo tenía y lo del otro mes lo tenía, pero siempre estaba pensando, y nunca oí a Reni decir tal cosa, voy a hacer esto, y que no lo hubiese hecho. En la presente oportunidad tendremos el escenario más caro del mundo, pues este 747 que servirá de marco a nuestro espectáculo, con accesorios y todo, cuesta alrededor de $28 millones, o sea, unos 123 millones de bolívares. También será el escenario más alto del mundo, pues volaremos a unos 11 kilómetros de altura. Y en Reni sí había currículum de país, de trabajador, de conocimiento, de honestidad, de saber dirigir mucha gente y de ser un gran empresario y saber y conocer a las personas. La noticia más impactante de la década de los 50 fue la aparición de la señal de la emisora YBKA TV5, televisora nacional, a finales de 1952. Comenzaba la era de la televisión. Casi al mismo tiempo salió al aire Televisa, donde Reni comenzó a salir en pantalla, pero no se sentía cómodo porque tenía el reflejo de los cristales de sus lentes en la cámara. Se los quitó, pero la miopía lo obligó a usarlos de nuevo. Ellos se convertirían en parte esencial de su imagen y luego en el emblema de su carisma. Para 1953 ya Reni era un personaje y su nombre era conocido en todo el país porque estaba construyendo su camino hacia la fama. Se había casado con René y repartía su tiempo entre su familia, pues pronto nacería su primera hija, y su trabajo como locutor en Bolívar Films y Televisa.